Hola, bienvenidos a un video más de la parada Ruta 69. El día de hoy te vamos a hablar sobre la vasectomía. Acompáñanos. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que sepas cuándo vamos a subir el próximo video. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como DKT México y en Instagram como Ruta69DKT para que sepas cuál es nuestro próximo destino. ¿Qué es la vasectomía? ¿Qué es la vasectomía? La vasectomía es una forma de anticoncepción para hombres. Consiste en la identificación, separación y bloqueo de los conductos deferentes, que son unos tubos que transportan el esperma de los testículos a la uretra para bloquear el paso definitivo de los espermatozoides. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Al momento del coito seguirá existiendo eyaculación, pero el semen ya no contendrá espermatozoides. ¿Cómo se realiza la vasectomía? Existe un tipo de vasectomía que se realiza sin bisturí. En Ruta 69 se realiza este procedimiento, que produce menos sangrado, menor riesgo de moretón, infección y dolor. El tiempo de intervención es más corto y consiste en tres pasos que se aplican a cada uno de los dos conductos diferentes. 1. Se aplica anestesia local, no requiere anestesia general ni sedación. Número 2. Se realiza un pequeño pinchazo en el escroto para exponer el conducto y después levantarlo. Número 3. Se corta el conducto y después se sella. La punción se cura rápidamente, no necesita puntos de sutura y la hemorragia es mínima, si es que la hay. ¿Cuáles son los beneficios de la vasectomía? ¿Cuáles son los beneficios de la vasectomía? No afecta el desempeño sexual masculino. Es muy segura y cuenta con más del 99% de efectividad, según la Organización Mundial de la Salud. Por último, es importante saber que se recomienda esperar de 3 a 7 días antes de practicar relaciones sexuales, después del procedimiento. También se recomienda esperar como mínimo una semana para realizar ejercicio extenuante, pero caminar se puede de 24 a 48 horas después. No es dolorosa. Puede tomar alrededor de 20 o 30 eyaculaciones o 3 meses para que el esperma desaparezca completamente. Por lo que se recomienda seguir utilizando condón o algún otro método mientras dura este periodo. Es necesario que realices un conteo del esperma 3 meses después del procedimiento para así asegurarnos el éxito del mismo. Pues bueno, eso fue todo por nuestro video de hoy. Escríbeme en la parte de abajo y déjame tus comentarios, dudas o algún tema en especial que quieras que nosotros hablemos. Nos vemos la próxima semana y recuerda que nuestro próximo destino lo decidimos todos. Bye.